Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a todos y bienvenidos a los nuevos. Como sabéis, como institución claretiana, hemos hecho la opción de profundizar el tema emocional con los claustros, los alumnos y con las familias. Queremos educar desde el corazón con la razón. Bueno, hoy hace ya un mes que tuvimos nuestro primer webinar sobre el tema educación con visión de futuro. También hoy vamos a escuchar de nuevo a Cristina Castillo con el tema La receta de la felicidad. Os invito a escuchar y a participar activamente a través del chat, formulando vuestras preguntas para que al final Cristina pueda responder. Cristina, gracias y te doy la palabra y te escuchamos con atención. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer compartir este ratito con vuestra familia. Hoy traemos un tema que suele ser de mucho interés, ¿no? Cuando nos preguntan o nos consultan los papás, que es la receta de la felicidad. Bien, voy a compartir mi presentación para que la podáis ver. Aquí está. Venga, que terminemos con la parte tecnológica, a ver si podemos presentar. Bien. Ahora sí. Bien, pues el tema que traemos es la receta de la felicidad. Es un tema que cuando siempre preguntamos a los papás, ¿no? ¿Qué quieren de su hijo en primera instancia o qué quieren de su vida? Siempre nos responden, pues, ser felices y ellos y que sean felices su hijo, aunque siempre, como los papás, valoramos siempre el que sean felices nuestros niños. Bien, pero para eso tenemos que saber qué es la felicidad y nos tenemos que centrar en decir, si yo quiero que mi hijo sea feliz, si yo quiero ayudarlo en este tema emocional para crearse una vida plena y llena de felicidad, primero tendríamos que saber qué estamos buscando, que es la felicidad. Bien, podríamos pensar que la felicidad, aquí, podríamos pensar que la felicidad muchas veces son más felices las personas que más cosas tienen, cosas como pueden ser juguetes, cosas materiales o quizás amigos. Podemos pensar que eso nos proporciona la felicidad, eso y únicamente. Pues bien, a veces tenemos niños que tienen muchos amigos o que tienen muchas cosas o tienen muchas posesiones y de repente no los vemos felices. Incluso nos llegan a confundirnos como padres porque dice, pero ¿cómo puede estar triste si tiene un montón de motivos, un montón de cosas que le hemos comprado o un montón de amigos que les pueden reforzar y no están felices? Y cuidado. Porque esa falta de felicidad no siempre se traduce en tristeza. Se puede traducir en tristeza o se puede traducir en enfado y en ira en niños pequeños. Por lo tanto, la felicidad es un estado emocional y la ausencia, pues, puede desencadenar, pues, otras emociones. ¿Y por qué hay niños que ante una situación se muestran felices ante tener un juguete, se muestran felices ante tener amigos, se muestran felices? Porque mira, una cosa son las emociones. Las emociones existen seis. Lo tengo, a mí me gusta mucho el acróstico que he utilizado aquí. Yo siempre pongo el te amas para que no se me olvide ninguna. Y las emociones son tristeza, enfado, alegría, miedo, asco, si es dirigida a una persona, es desprecio y sorpresa. Por ejemplo, cuando nos dan un regalo, nos da alegría. Pero eso no significa que sea un estado duradero. Estas emociones duran muy poquito y las provoca un estímulo. Pero en cambio tenemos otras cosas que se llaman sentimientos, que lo he puesto en abajo, ¿no? Y los sentimientos es la emoción más un pensamiento. Es decir, aquí ya entra la razón. Y esto es lo que genera ese sentimiento. Y el sentimiento sí es duradero en el tiempo. Por ejemplo, un niño que muchas veces pasa que le das un regalo con toda la ilusión porque te lo han pedido mucho tiempo, ¿no? Yo tengo dos niñas, ¿no? Tengo ahí la muestra. Y 420 alumnos de
también, ¿no? Que le das un regalo y de repente piensan, ay, ya tengo esta muñeca, pero es que yo quiero otra más. Entonces, la alegría es muy momentánea, porque su pensamiento le está diciendo, bueno, tú ya lo tengo, pero quiero más. Y eso es lo que le genera esa insatisfacción. En cambio, hay niños que cuando se les genera esa emoción, esa alegría momentánea, su pensamiento, ah, qué bien, es lo que quería, voy a disfrutar, voy a jugar. Y eso sí le genera un estado de ánimo, pues, más alegre. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión emocional, porque para alcanzar la felicidad tenemos que gestionar y controlar bien nuestras emociones, hablamos de pensamiento. Bien. Y aquí, ¿cómo podemos ayudar, no? Es cambiar la visión de nuestros niños, de una gafita más rosa, más positiva, y quitarlo de esa gafita tan negra y negativa. Y aquí es hacerlo consciente de lo que tenemos y no de aquello que nos falta por tener. Hay que trabajar mucho nuestro hijo. No siempre que los veamos contentos, no nos hemos equivocado en qué darle, no le hemos enseñado a tener este sentimiento de tomar conciencia y de agradecer aquello que tenemos. La felicidad no está en nada material, está en nuestro pensamiento, el cómo nosotros valoramos esas cosas que tenemos. Por lo tanto, ser más feliz no está en tener. E incluso lo que he dicho antes, no tienen que ser cosas materiales, tener amigos. Hay niños que tienen muchos amigos y lo valoran, y hay niños que teniendo muchos amigos dicen, es que no son suficientes, o es que yo quería juntarme con otro grupo, y no llegan a tener esa valoración. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para poder ayudar a nuestros niños? Pues tenemos que fomentar la gratitud. Tenemos que fomentar que ellos se levanten por la mañana y sean conscientes de todo lo que tienen que agradecer, de toda nuestra realidad, a vivir de forma consciente y no acumular y no a esperar lo que no tenemos. Yo he hablado con un alumno, que tenéis vosotros más o menos en esta edad hace poquito, que él decía que su felicidad, porque yo le decía, bueno, ¿qué te va a hacer feliz? ¿En qué quieres proyectar tu futuro? Te decía, yo lo que quiero tener es una casa con piscina, quiero elegir una carrera que me permita acceder a una casa con piscina. Yo le decía, bueno, y cuando tengas la casa con piscina, ¿qué te va a hacer feliz? Ah, bueno, pues ya tendré un objetivo, a lo mejor yo quiero un coche. Y bueno, cuando tengas el coche, entonces, conforme íbamos hablando, al final llegamos a la conclusión de o agradeces y eres consciente de lo que tienes y vives en felicidad por el camino, o siempre vas a dejar la felicidad para después, porque nadie te va a hacer feliz. Vas a tener un objetivo y de repente te va a aparecer otro, y otro, y otro. Y hay que hacerle esta reflexión. Y hay que hacerlo desde pequeños. El que aprendan a sentir gratitud. Gratitud no es dar la gracia, es una emoción. El ser consciente de las cosas buenas que tienen y proyectar menos hacia aquellos que no tienen, porque eso nos genera siempre como una infelicidad, como que nunca lo alcanzamos, porque siempre que alcanzo un objetivo me planteo otro, pues nunca voy a ser feliz así. Bien, ¿qué más cositas? Podemos pensar que las personas más felices son las que les pasan más cosas bonitas en la vida. Esta es una creencia que está muy extendida, ¿no? Tú eres feliz porque te han pasado cosas muy bonitas en la vida. O incluso a veces los padres, que aquellas cosas que nos encontramos más feas en la vida o que no queremos que le ocurran, como que los protegemos en ese sentido para que no las vivencen. Y pensamos que así van a ser más felices. Mira, esto no funciona así. Las personas más felices no son las que tienen. Imaginaros, mira, aquí tenemos una emoción que puede ser la tristeza, que puede sentir, imaginaros, que tienen una pérdida. Ahora con el COVID, pues por desgracia, pues hemos sufrido muchas pérdidas, ¿no? Y muchos de nuestros niños pequeños, han perdido, por ejemplo, a su abuelo. Y en el peor de los casos también hemos tenido alguna pérdida de algún papá. Pues bien, ante esta tristeza, hemos tenido niños que su pensamiento ha sido siempre me pasa a mí, es que todo me pasa a mí, me va a salir mal, lo voy a pasar muy mal. Ese ha sido el pensamiento ante esa situación. Claro, si tenemos ese pensamiento, nos llega otro sentimiento, que es el victimismo. Y ese pensamiento es un pensamiento que te retiene. En cambio, hemos tenido niños y adultos, también se trabaja, que ante la tristeza te sacan
otro tipo de pensamiento que aunque sea difícil voy a poder superarlo. Y se pone en una emoción tan bonita como puede ser la esperanza. Fijaros que ante un mismo hecho, ante una misma situación, se han generado dos sentimientos diferentes. Un sentimiento que se vivencia de forma desagradable, que te frena, que te hace quedarte en la parte negativa de las cosas, y un sentimiento tan bonito como es la esperanza, que te impulsa, que sabes que la tristeza la vas a tener que pasar, pero sabes que vas a poder superarla. Y eso es la gestión emocional. Por lo tanto, la felicidad no depende de las situaciones, depende de cómo seamos capaces de enfrentarnos a las situaciones y de la actitud que tengamos para enfrentarnos a las situaciones. Si queremos que nuestro hijo potenciarle esa felicidad, que es un regalo para toda la vida, le tenemos que aprender a tener ese pensamiento positivo, que ante una situación no permitamos que el mensaje que se manda sea negativo. Bien, hay niños que yo puedo decir antes, no dejéis que se centren en un mensaje negativo, pero ¿qué pasa si mi hijo o mi hija ve la parte negativa? Si ese pensamiento que les llega no es ese pensamiento que hemos puesto positivo de aunque sea difícil voy a poder superarlo, sino que siempre le tiene el mensaje negativo, siempre me pasa a mí, soy torpe, yo con esto no puedo, y se queda en una emoción negativa. He puesto aquí el vaso de agua porque son los que siempre ven el vaso de agua medio vacío. ¿Qué ocurre si mi hijo tiene ahora mismo ese lenguaje? ¿Cómo yo le puedo ayudar? Mira, os voy a dar una herramienta que es muy sencilla porque consiste en una única palabra que a veces tiene el poder de cambiar el foco de ese vaso medio lleno a poder ver ese vaso medio vacío, a que lo pueda ver medio lleno. Por ejemplo, pensar en una circunstancia que os haya pasado que la vivencéis de forma desagradable. Yo, por ejemplo, esta semana, bueno, la semana pasada fue, mi coche es eléctrico, estas llaves tan modernas que la acerca y el coche se abre. Voy para el colegio, tengo una hora de entrada, tenía una reunión con una familia y como vivo muy cerquita, pues había salido un cuarto de hora antes porque no tardó más de 5 minutos en subir al cole. ¿Qué pasa? Que cuando voy a meter la llave no tiene pilas. Entonces yo me puedo quedar en la emoción de que, a ver, ahora voy a llegar tarde, no me funciona el coche, quedarme ahí, en la parte negativa, o incluir una palabra que me haga cambiar el foco. Y esta palabra es afortunadamente. Si yo, ante el inconveniente de el coche no me arranca, introduzco ante el afortunadamente, tengo que sí o sí centrarme en la parte positiva, centrarme en la solución. ¿Y cuál fue la solución? Pues afortunadamente el coche no me arranca el día que mi marido entra de tarde. Por lo tanto, cambié el coche, lo metí en la cochera, el que le cambiara la pila, y yo ya pues me subí al colegio. Esta frase la podía utilizar con niños de todas las edades. Yo antes, cuando venían al despacho, porque venían con un problema y venían focalizados en la parte negativa, siempre les decía, oye, chicos, decidme primero una cosa positiva y otra cosa negativa, pero no me funcionaba. Porque me decían una cosa positiva rápida para pasar al tema negativo. Con el afortunadamente no pasa. Es decir, te ha pasado esta situación, afortunadamente, ¿qué sacamos de esta situación? Porque a veces afortunadamente me he dado cuenta, si hay alguien que me haya dicho algo que me haya dolido, afortunadamente, cuando me ha dicho esto, me he dado cuenta de que tenemos un problema sin resolver y tenemos que hablarlo. Afortunadamente, cualquier situación. Y es importante que empecemos a trabajar este vocabulario con nuestros hijos porque les va a cambiar ese foco. Y van a tener más herramientas para que cuando tengan que gestionar emociones, este pensamiento que les llega sea cada vez más positivo y centrado en la solución. Es verdad que si lo utilizáis una vez no significa ya que vuestro hijo
vais a tener una visión positiva, pero el uso continuado sí lo va a hacer mirar, proyectar hacia la solución de las cosas y no centrarse en el problema, porque cuando nos sentamos solo en centramos solo en el problema, sufrimos. Cuando empezamos a ver solución, avanzamos y superamos. Por lo tanto, es muy importante en todas las edades. Bien, otra herramienta, ¿no? Es cómo utilizamos el lenguaje. Imaginaros que vuestros hijos pues, han pasado por una situación complicada, ¿no? Y muchas veces les preguntamos, oye, ¿qué has aprendido? Ese que has aprendido, pues te dicen que ya no lo voy a hacer más. Es lo que han aprendido. El lenguaje también nos va a servir, igual que afortunadamente, para poder influenciar en ese pensamiento. El que has aprendido no funciona. El que ha aprendido de esta situación, ¿algo habrás aprendido? No. Ya que has pasado una situación negativa, la pregunta más idónea sería, si volvieras a vivir esta situación, ¿qué cambiarías? Si tú le preguntas a tu hijo, ¿qué cambiarías? Tiene que reconstruir sus acciones, pensarla, reconstruir qué ha pasado y poner soluciones. Y así, cuando nosotros orientamos hacia las soluciones, damos la sensación de que controlamos, por lo tanto, aumenta la sensación de bienestar emocional. Porque me he equivocado, pero sé cómo tengo que rectificar. No me ha dolido esa equivocación. Esto también nosotros lo utilizamos mucho, ¿no? O es muy común que cuando los padres, por ejemplo, un niño que no estudia de repente suspende y le dicen a su padre, bueno, ¿qué has aprendido con esto? Y el niño te dice que tengo que estudiar más. Que tengo que estudiar más, si los papás que estáis en la webinar sabréis que después a veces eso no ocurre. Que esa declaración después no pasa, pero si le preguntamos si volviera a vivir esta situación, ¿qué cambiaría? Pues lo mejor ya te dice, bueno, pues tendría que haber hecho una planificación, tendría que haber empezado con tiempo, me fui con dudas de clase y no pregunté. En eso consiste, en centrar en la solución. Por tanto, el lenguaje nos puede ayudar a moldear y a tener esta gestión emocional en nuestros chicos. Y esto es una cosa que sí quería, la escalera de la inferencia, que quería hacer hincapié, porque es muy importante en esta consecución de la felicidad, porque al final las personas nos relacionamos hablando y cuando hablamos hay muchas interpretaciones. Cuando tú te encuentras en una situación, observas la información, seleccionas información, agregas significado, haces supuestos, sacas conclusiones y adoptas creencias de todo lo que te ocurre. Que a veces estas creencias son creencias erróneas y nos llevan a tomar acciones erróneas. Y lo peor de las creencias es que cuando nos enfrentamos a otra situación, nuestras creencias anteriores nos influyen y nos influyen en las acciones. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis así de forma muy sencilla, ¿no? Imaginaros que me encuentro con un compañero, con otra profesora, con otra seño, y me saluda. Y yo no le contesto. Lo hecho es, no me contestó el saludo. La otra persona puede interpretar, me ignoró cuando la saludé. Me ignoró porque, y puede atribuir un montón de causas. Y lo generaliza, siempre me ignora. Eso es la falsa creencia, esa generalización. Y después nos lleva a enfrentarnos. Y a lo mejor a mí lo que me ha pasado es que tengo una... Fue el día que se me olvidaron las llaves. Imaginaros que fue el día que la llave no me funcionó. Llego atorada, tengo una tutoría, a lo mejor no tengo todos los seguimientos, me duele la cabeza, digo, mira, voy a la sala de profesores y me voy a tomar un café. Y no lo escuché y no lo vi. Y a lo mejor esa persona también estaba pasando por un mal momento. Y dijo, oye, me siento un poquito desplazado en el claustro, voy a hablar con Cristina, que a veces pues... me aconseja y me dice, fijaros, la escalera de la interpretación. Y en la escalera de interpretación nuestros hijos sacan inferencias y conclusiones de las cosas que le pasan. Y a veces lo he puesto aquí, ¿no? Que es la escalera de la inferencia o cómo montarnos nuestras propias películas. Y nosotros interpretamos la realidad que nos ocurre y a veces nuestros chicos en esas interpretaciones incluyen supuestos que le hacen percibir las cosas de forma muy negativa. Por lo tanto, si queremos que ellos sean felices, tenemos que sacar y desglosar cuando hay una situación a ellos le ha alterado, qué parte hay de la experiencia de lo que observa y qué parte hay
de los supuestos y los significados que según su estado de ánimo y sus experiencias anteriores, ellos le van a poner. Y con esto también los ayudamos a hacer esa interpretación más positiva o más real de las situaciones que nos puedan pasar. Y esto es muy importante. Y sobre todo, cuando hay una situación que se da en niños, no deis por hecho que la van a interpretar igual que lo interpretaríamos nosotros. Ellos interpretan desde una visión de niño, nosotros desde una visión de adultos. Por eso yo siempre les pregunto cuando me vienen, oye, ¿pero tú qué has interpretado? ¿Pero qué es lo que ha pasado? Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Bien, pues ya hemos visto un poco de lo que es la visión, ¿no? También podríamos llegar a pensar que la felicidad, si la tienen las personas más felices, son las que reciben más cariño y elogio. Las que son pues más motivadas, y lo podríamos pensar. Y a veces caemos en decir, oye, yo veo a mi niño o a mi niña pues triste, pues a ver cómo lo puedo alegrar. A ver si diciéndole todo lo bueno que es, dándole más cariño, pues pueden ser más felices. Y hay niños que los papás le prestan mucha atención, le dan mucho cariño, continuamente lo elogian, pero su emocionalidad no es la esperada. Es como decir, bueno, si yo le estoy mostrando tanto cariño, ¿por qué está teniendo esta emocionalidad o esta conducta? Porque ya habéis dicho que se puede expresar también con ira, ¿no? Pues bien, porque la clave no está en que los demás nos den elogio. La clave está en el autoconcepto. Y el autoconcepto es tuyo. ¿Cómo tú te hablas a ti mismo? Yo muchas veces tengo niños que utilizan un vocabulario hacia ellos como, es que yo no puedo con las matemáticas, soy torpe, es que nada se me da bien. Fijaros, si alguien le dijera eso a nuestro hijo, no lo consentiríamos. ¿Cómo podemos consentir que se lo diga a él mismo, que es muchísimo más grave? Muchísimo más grave. Yo le digo a los chicos, oye, si hay autobullying, porque además, cuando tú te mandas un mensaje y sos tú como disco rayado, continuamente está en tu cabeza, ¿no?, esos mensajes. Entonces, eso te resta esa felicidad que podemos vivir. Por lo tanto, la felicidad no es la persona que es más elogiada. La felicidad es la persona que se trata mejor a ella misma, que tiene esa inteligencia intrapersonal que se llama, y que los colegas están trabajando. Tenéis la suerte de que vuestros profesores están formando y trabajando para desarrollar pues esa inteligencia en los alumnos. Bien, como hemos dicho, tiene que surgir de ellos. Y otra cosa con la que nosotros podemos ayudarles a formar ese autoconcepto, esa autoestima, es evitando consentir. Mima lo que quieras, pero no consientas. Si el niño es capaz de hacerlo por sí solo, para formarse ese autoconcepto positivo o esa imagen, lo tiene que hacer solo, porque eso le va a dar esa sensación de que puede, de que es útil. Y a veces confundimos eso de consentir y mimar, y todo lo que un niño puede hacer por sí solo, aunque te ponga esa carita, ¿no?, como tenemos ahí, todo lo que puede hacer por sí solo, lo tiene que hacer por sí solo para desarrollarse como persona. Si nosotros lo hacemos por él, no le estamos ayudando, no le estamos dando un regalo, aunque a veces lo pensamos, ¿no? Pero si es mi niña, a mí no me molesta, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque puede solo. Y tenemos que darle la opción de que se desarrolle y que se desarrolle su autoestima, su autoconcepto, y empieza por aquí. La autoestima no es lo que nos digan los demás. La autoestima no sube ni baja por lo que digan los demás, es por la interpretación que nosotros hacemos. Por lo tanto, es importante ayudarles en este aspecto. Lógicamente, muchas veces me dicen, no, es que a mi hijo le han dicho esto y esto le ha bajado la autoestima. Vosotros pensar que a veces hay diferentes niños que le dicen lo mismo y porque a uno le bajan y a otro no le bajan. Por la interpretación. Entonces, la manera que nosotros tenemos de ayudarlo, porque no lo podemos aislar del mundo, ojalá, ¿no? A veces pensamos que los podemos proteger de todas las situaciones, que no queremos que les digan, pero van a salir a la vida adulta, se van a encontrar con muchas situaciones y tienen que tener las herramientas para desenvolverse. Por lo tanto, la herramienta es esa interpretación que ellos hacen,
cuidar su lenguaje interno, que se llama así, cuidar su pensamiento, que es la conducta de ese lenguaje interno. Y ahí ese es el mayor regalo que le vamos a dar. Y como hemos dicho, para que esto surja así, tenemos celos que tengan sentimientos positivos. Y un sentimiento positivo es la utilidad, el yo puedo. De hecho, los niños cuando son pequeños, siempre escuchamos la frase de yo solito, yo solito. Y ahí vamos las mamás, no, no, tú solito no. No. Lo vamos a hacer juntos si no es capaz de hacerlo solito. Y después lo iremos dejando. Esa iniciativa que tienen los niños de la primera infancia no hay que cortarla. Y mucho menos los adolescentes, que muchas veces no, yo es que le voy a hacer estas cosas porque así solo se dedica a estudiar, porque no se siente útil. Es importante regalarle, por eso lo he puesto así, que desarrollen esas cualidades. ¿Qué más cositas? Conocernos y aceptarnos nosotros mismos y considerarnos únicos e irrepetibles también fomenta la felicidad. Conocer nuestras fortalezas y también conocer nuestras limitaciones. Y aquí va el elogio. A veces nuestros niños, pues, yo qué sé, no juegan tan bien al fútbol como deseáramos o como él desea. Y de repente le decimos, no, hombre, pero si tú eres el mejor, si tal. Eso es lo que vemos aquí con el mono y el elefante. Eso va a caer con su propio peso y va a sufrir. Porque de repente nosotros que somos los referentes le estamos diciendo algo que no es. Sí le podemos decir que se entrena, que se mejora, pero no tenemos que compararlo, ni tiene que ser el mejor, ni decirle cosas que no son reales, sino ayudarlos y focalizarlos para que consigan esas cosas o para que superen esas limitaciones si las quieren superar o para que las acepten y las quieran. A veces tenemos que aceptar y querer nuestros errores, no pasa nada. Pero siempre y cuando nuestra fortaleza la alabemos. Por lo tanto, esto es importante porque a veces pensamos que cuando está triste porque ha fallado en algo, con decirle que ha sido un error, o decirle un elefante aquí muy grande, lo vamos a solucionar y eso al final no tiene ese efecto en la emocionalidad. Esto también es importante. No funciona la etiqueta. A veces pensamos que diciendo las etiquetas positivas, pues van a ser más felices. Es que tú eres súper inteligente porque eres súper inteligente y le estamos generando una etiqueta o siempre todo te sale bien y siempre sacas muy buenas notas, a lo mejor lo estás haciendo pero es una etiqueta y todas las etiquetas pesan. Yo tenía niños cuando se hacen más mayorcitos que decían, es que yo me siento muy mal porque cuando yo me esfuerzo y estudio a mí no me regalan las cosas pero siempre es, pero para qué te preocupas el comentario, si tú siempre sacas 10 y se sienten mal, es el peso de la etiqueta. Es importante nunca iros al eres. Y eso es importante para esa emocionalidad. Y lógicamente no compares. Comparar genera mucha infelicidad. Pero lo que sí podemos hacer es generar una emoción muy positiva, que es la admiración. No los compares, pero enséñales a admirar, a ver las cosas buenas que tienen los demás, porque si le enseñamos a ver las cosas buenas que tienen los demás, van a ver las cosas buenas que tienen ellos. Pero si le enseñamos a menospreciar o a criticar algo que hacen los demás, ellos se van a menospreciar y se van a criticar. Por lo tanto, trabajar la admiración es uno de los ingredientes de nuestra receta de la felicidad. Esta a mí me gusta mucho, esta emoción, y es una emoción que se confunde mucho, ¿no? Que hay que ayudarles a que se sientan orgullosos de ellos mismos. Ser orgulloso no es ser prepotente. Ser orgulloso es tomar conciencia de las cosas buenas que hacemos y sentirnos conforme a ellas. A veces nos pasa que nos centramos mucho en decir todas las cosas malas que hacemos y parece que queda feo decir las cosas buenas. Cuando se ha visto que el orgullo es una de las emociones que está en las personas más felices. ¿Y cómo podemos trabajar el orgullo en nuestros niños? Pues mira, el orgullo tiene una relación muy importante con el locus de control, que se llama así en psicología. Es el locus de control interno y el locus de control externo, para que nos entendamos. El interno es lo que ocurre está bajo mi control. Yo controlo las situaciones. Y el locus de control externo, lo que me ocurre, depende de factores externos.
¿Cómo podemos ver que nuestros niños tengan el locus de control interno externo? Por ejemplo, es muy claro, ¿no? El niño ya de primaria, secundaria, que te dice, ¿he suspendido o me han suspendido? Cuando tienen un locus de control externo, hablan de yo tengo la responsabilidad. En cambio, el externo es suerte, azar, me la hayan puesto más fácil, me la hayan puesto más difícil. Pues el locus de control interno está relacionado con niveles más altos de felicidad. ¿Por qué? Porque entendemos que las cosas no nos vienen porque sí, no es azar, no es suerte, no me tienen manía, sino que depende de lo que yo hago. Y esto es extrapolable a todas las situaciones. No te puede decir qué mala suerte, que no, cuidado con esto, y esto es que hace mucho hincapié. Cuando a mí un alumno me viene y me dice, señor, es que me han suspendido, digo, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué han hecho eso? Vamos a hacerlo pensar. Y hasta que después llegamos a la conclusión de que no lo ha suspendido nadie, ha suspendido él, ¿vale? O situaciones que se nos puedan dar en la vida. Mira, aquí tenéis una herramienta de cómo trabajar este orgullo. Hay veces, y he puesto esta herramienta porque hay veces que hay niños que tú dices, bueno, ¿de qué te sientes orgulloso hoy? Y no saben. No saben decirte de qué se sienten orgullosos. O incluso hay niños que muchas veces dicen los padres, que yo no sé qué reforzar porque no se está comportando bien, no sé cómo manejarlo, no sé qué reforzar. Bien, esto es una herramienta, es decir, los niños cuando no están mostrando o no encuentran que se sienten orgullosos, hay que ponerle metas. Hay que ponerle metas que ellos puedan cumplir, que ellos puedan hacer solos, que sea pasito a paso y que le haga sentir bien, que sientan ese orgullo cuando lo han conseguido. No consiste en solucionarle un problema, consiste en ayudarle a solventarlo y eso potencia este sentimiento. Aquí tenemos una herramienta de inteligencia emocional que divide entre no me gusta, me gusta, mejoro y no mejoro. Y es para ayudar a los niños, esto para niños de, más chiquitines, de primaria, también de secundaria, esa es un poquito más compleja, pero la base es la misma, en la que tú le dices, vamos a ver, ¿qué te gustaría conseguir? ¿Cómo te sentirías orgulloso? ¿De qué te sentirías orgulloso? Y se ponen un objetivo. Yo me sentiría orgulloso si consiguiera tal, tal, tal. Y ahora, de tu día a día, ¿qué cosas te gustan y te ayudan a mejorar a conseguir ese objetivo? Porque esas cosas habrá que hacer muchas, ¿verdad? ¿Y qué cosas no me gustan y me ayudarían a conseguir el objetivo? Yo me acuerdo que mi hija quería llevar una vida saludable porque estaban viendo el tema de todo el tema pues, en ciencia de la vida saludable. Y dice, mamá, yo quiero llevar una vida muy saludable. Y digo, bueno, pues vamos a ver dentro de tu vida saludable qué cosas tú haces. Y, por ejemplo, decía, bueno, me gusta y mejoro porque hago pádel, ¿no? Pues entonces hay que potenciarlo porque es deporte, es vida saludable. Y me decía, no me gusta, pero mejoro si lo hago comiendo verduras. Y lo hacía. Entonces ella tomó conciencia de que es una cosa que no le gusta tanto como otras, pero que mejora su salud comiéndola. Después había cosas que le gustaban, pero que no mejoraban. Pues ver todas las tardes una peli, pues le provocaba estar sentada en el sofá, pues eso habría que reducirlo, ¿no? ¿Y qué cosas no me gustan y no mejoro? Pues esas las eliminamos. Esto es importante y es una herramienta pues, para que podáis vosotros trabajar el orgullo para vuestros hijos. Si vuestros hijos son más pequeñines, si vuestros hijos son más pequeñines, hay otra herramienta para trabajar el orgullo, que sería el tablón del orgullo, nosotros lo llamamos así. Y es decir, cogemos un tablón, yo me acuerdo que con mi hija lo hice con un tablón de unicornio porque le encantaban los unicornios, y en un post-it íbamos poniendo de qué nos sentíamos orgullosos en el día. Cuando terminaba el día, venga, ¿tú qué has hecho hoy, cariño, de que te sientas orgullosa? Cuando no encontraba nada, pues yo le decía, bueno, a lo mejor hoy has jugado con tu hermana y la has hecho sentir feliz. ¿Te sientes orgulloso por eso? Sí. Y vamos anotando en el post-it. Y cada día íbamos anotando qué conseguimos. Que nuestros hijos piensen qué cosas pueden hacer para sentirse orgullosos. Y por lo tanto, aumenta esa autosatisfacción, ese orgullo. Y repercute directamente en la autoestima y repercute directamente en la felicidad. Bien, podríamos pensar que las personas que no sienten emociones negativas son más felices. Pues
Realmente lo he comentado anteriormente, no consiste en no sentir emociones positivas, negativas. Las emociones ni son positivas ni son negativas. Todas tienen una función. Lo que son es de sensación agradable y desagradable. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo la frustración. A nosotros, a nadie, ¿no?, le gusta que nuestro hijo se frustre. Pero cuidado, la frustración, cuando algo no sale como nos gusta, también nos lleva a repetirlo, las personas que tienen buena tolerancia a la frustración, y a intentarlo más veces y no desistir. Eso es una buena tolerancia a la frustración. Una mala tolerancia a la frustración es que, como no me sale como yo quiero, abandono. Por lo tanto, la frustración es una emoción que tiene su función. Lo que hay que aprender es a gestionarla. Por eso es muy importante que dejéis que vuestro hijo viva todas las emociones. Yo siempre digo en la escuela de padres, no es que le generéis frustraciones, pero si una cosa le ha frustrado, algo que quería, no le ha salido como le quería salir, tiene que aprender a vivenciarla. Y cuanto más chiquitos, mejor, porque los niños olvidan y aprenden a gestionar. Después, cuando son mayores, tenemos que desaprender para aprender. Y cuando son mayores, la tolerancia a la frustración se transforma en cosas más feas y en comportamientos más dañinos hacia la persona. Por lo tanto, no, por favor, no cortéis, no le quitéis a vuestro hijo situaciones que tienen que vivir a su edad. No le generéis situaciones que no tienen que vivir, pero las que tienen que vivir es importante para la gestión emocional. Por otro lado, podemos pensar que las personas más felices son las que tienen más emociones positivas. Y aquí sí os doy la razón. Las personas más felices son aquellas que son capaces de vivir, de sentir las emociones positivas. La felicidad está en un equilibrio entre la gestión de emociones negativas y saber vivenciar emociones positivas. Saber vivenciar la alegría, saber vivenciar, como he dicho antes, que le he tocado la gratitud, ser conscientes de las cosas que tenemos que agradecer en nuestro día a día y no de las cosas que nos faltan o el anhelo o el deseo, ¿no? La serenidad es otra de la emoción de la felicidad, el interés, la esperanza, el orgullo, que también me daba herramienta de cómo trabajarla, la diversión, la inspiración, la admiración, que también lo hemos dicho, la importancia de enseñar a admirar, y el amor. Y después tenemos que, si potenciamos estas emociones positivas, lo que hacemos también es gestionar, ayudarle a gestionar y a vivenciar todas esas letritas que aparecen en negro, ¿no? La alegría frente a la tristeza. O podemos enseñarle a gestionar la tristeza, o podemos enseñarle a vivir la alegría, porque un niño que tú le enseñas a gestionar la tristeza y no es capaz de sentir la alegría, darse cuenta de todo lo que tiene a su alrededor, aunque gestione la tristeza, no significa que se transforme en alegría. Por lo tanto, estas son las emociones que conforman el cóctel de la felicidad, la receta de la felicidad, el que nosotros proyectemos esta emocionalidad en nuestro hijo y no tanto que nos centremos en los problemas o la gestión emocional cuando es en dificultad. Cuando es una dificultad hay que trabajarlo. Y sí hay que centrarse, pero sin olvidar en trabajar en nuestro día a día las emociones de la felicidad. La fundamentación teórica de esto es un estudio científico que hizo Barbara Fredison acerca de qué tenían las personas que se mostraban más felices. Y no era nada material, no era ausencia de situaciones negativas, no era que solo vivenciaran emociones positivas, eran que tenían este equilibrio en estas emociones. Me voy a centrar en la alegría porque no os lo he dicho, y lo voy a centrar sabiendo que en la fundamentación teórica está en vivenciar estas emociones, pero fijaros que más que en vivenciarla, tú las sientes cuando las regalas. Os voy a poner el ejemplo que siempre cuando explico esto le pongo a los chicos, ¿no?, cuando se lo explicamos a los niños. ¿A ti qué te da más ilusión? ¿Recibir un regalo o dar un regalo? ¿Cuando tú lo abres o cuando alguien lo abre y tú lo has hecho con ilusión? Pues generalmente me responderéis que lo que os da más felicidad
es dar. Y con las emociones pasa exactamente lo mismo. ¿Y cómo enseñamos a nuestro hijo a dar, a regalar emociones? Os voy a poner el ejemplo de la alegría, porque es una emoción pues, con la que me gusta terminar. Mira, ¿cómo podemos regalar alegría? Pues muy sencillo. Y es una actividad que lo podéis hacer con niños de todas las edades. Yo lo he hecho con mis niñas que tienen diferencia de edad, lo he hecho con más grande y con más chica al mismo tiempo. Y fue preguntarle un día, oye, cariño, ¿a ti qué te da alegría? ¿Qué es lo que te produce alegría? Y cuidado, que no me dijeron un viaje a Disney, no me dijeron nada por el estilo. A lo mejor yo hubiera pensado que era, me iban a decir algo material. La chica sí lo enfocó hacia lo material, pero la reconducimos. Yo me acuerdo que mi mayor, que le encanta patinar y lo hace muy bien, me decía, mamá, a mí me da alegría cuando me bajáis al parque a patinar, cuando venís conmigo, porque ella a veces puede bajar solita, ¿no? Pero cuando venís conmigo me vais a patinar, eso es lo que me proporciona alegría. Mi chica le proporcionaba alegría cocinar juntas. Llegaba el momento de que piensan experimentar con los alimentos y ella le daba alegría o le proporcionaba alegría cocinar. Mi marido, que también aquí lo hicimos todos, ¿no? Le proporcionaba alegría, que no lo sabíamos, que la acompañáramos en sus aficiones. Yo pensé que su afición, que era irse a pescar, era como su momento de relax, como de decir, estoy solo, estoy aquí. Y no, lo que le proporcionó alegría es que lo acompañáramos. Y yo también le dije la mía, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver, le decía, venga, hoy le toca regalar alegría a la tata, ¿no? Porque a la mayor la llamaban así. Hoy le toca regalar alegría a papá. Hoy le toca regalar alegría a Martina. O hoy le toca regalar alegría, le vamos a regalar alegría a mamá, me la van a regalar a mí. Pues curiosamente, cuando llevábamos haciendo esto 3 o 4 semanas, le daba más ilusión, no cuando le tocaba lo suyo. No cuando le tocaba, y mi chica era la expresión más pura porque era muy pequeñita cuando la hicimos, no cuando cocinábamos con ella. Lo que le daba decía, mamá, hoy toca la alegría de la tata, nos vamos a bajar al parque, a ver qué cara pone, a ver qué, el regalar. Y es importante que enseñemos a nuestros pequeños, a nuestros hijos y a nuestros mayores a regalar emocionalidad, porque ahí está la clave de la felicidad. Si queremos que nuestros hijos sean felices, lo vuelvo a repetir y hago mucho hincapié, no es nada material, no es que vivan, también os digo, muchas veces son infelices, pero porque siempre desean más, hay que trabajar ese pensamiento. No es que los protejamos para que no vivan ni sientan ninguna situación negativa, ni muchísimo menos. Está en gestionar, vivenciar y dar. Bueno, por lo tanto, como hemos visto, todo lo que no es la felicidad, sí quería terminar diciendo lo que sí es. La felicidad es un estado subjetivo, ya lo hemos visto. Cada persona la experimenta de una manera distinta. La felicidad puede estar provocada por diferentes cosas o situaciones, dependiendo del significado que cada persona confiera a ello. La escalera que hemos visto antes de las inferencias, que es muy importante. La felicidad puede ser un estado duradero, que es decir, permanente, pero también puede caducar y hay que volver a trabajar nuestra felicidad. Porque a veces ocurren situaciones que nos desbarajustan y no pasa nada. Se empieza otra vez a trabajar. Y recordad que la felicidad no es una meta, sino un camino a recorrer. Trabajar por ser cada día un poco más felices está en nuestras manos. Pues he puesto de quién, o de qué o de quién depende, depende de ti. A mí me gusta mucho esta imagen y siempre la tengo presente, ¿no? Que es la persona que te va y dice, ¿dónde encontraste eso? Lo estás buscando por todos lados. Y hay personas que lo están buscando por años. Y hay personas que pasan su vida buscándola, buscando la felicidad en cosas que no es felicidad. Y la respuesta es, la cultivé dentro de mí, porque la felicidad la cultivamos cada uno de nosotros. Nuestra felicidad no puede depender de factores externos, no puede depender de las cosas que nos pasen, depende de nosotros. Hoy he dado 4 herramientas para que trabajemos poco a poco la felicidad en nuestros hijos, pero tener consciente que depende de ellos y ese es el mayor regalo que le podemos dar, enseñarlo a cultivar esa felicidad. Y bien, ahora sí termino. Mirad, estamos en una serie de charlas relacionadas con educar
con el corazón desde la razón. Hemos visto educar con visión de futuro, que fue todo el ámbito de disciplina positiva, que fue la primera. Hoy hemos visto la receta de la felicidad. La receta de la felicidad nos dice dónde nos tenemos que enfocar. ¿Dónde nos tenemos que enfocar para conseguir ese estado de ánimo? Y hablamos un poquito de la gestión emocional. Y nos queda una última, que para mí, ahora mismo, todas son importantes, pero esta última es crítica para la familia. Se llama conexión on, adición off. ¿Cómo tener un equilibrio emocional conviviendo con tecnología e inteligencia emocional? A veces este avance tan grande que estamos viendo en la tecnología nos hace pensar que nuestros chicos, como se desenvuelven, cómo manejan, van a poder también desenvolverse emocionalmente. Y estamos viendo que nuestros chicos en muchas ocasiones no se están desenvolviendo emocionalmente bien en entornos virtuales. Y le está generando una insatisfacción, incluso un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio en el uso son las adicciones. Por eso hablamos de adicción off, conexión off. La tecnología trae muchas cosas buenas, tiene muchas virtudes, pero siempre y cuando las sepamos gestionar. Y eso son habilidades socioemocionales. Y con esto cerraríamos el ciclo de formación de familias. Por lo tanto, os espero el día 13. Entiendo que en el chat, que ahora voy a dejar de presentar para poder acceder al chat y poder ver, pues, esas preguntas o esas reflexiones que me habéis querido, pues mandar. Voy a dejar de presentar aquí para poder leer. Vamos a ver. Aquí están las preguntas. Bueno, a ver si hay preguntas. Pues se está cargando. Puede pasar que no me habéis preguntado. O lo he explicado muy bien o habéis desconectado. Bueno, mira, es un tema bastante. Os voy a mandar unas reflexiones y si no me mandáis preguntas, que sí, como familia creo que es importante que tengáis. Mira, la felicidad no es algo que dependa de nosotros como padres. Nosotros como padres no podemos hacer que nuestros hijos sean más felices. Podemos darle las herramientas, como hemos visto, las herramientas para que ellos aprendan a ser felices. Esa herramienta, muchas veces cuando tengo reuniones con familia, me suelen decir, Cristina, es que es muy complicado, es muy difícil, porque a veces nosotros no las usamos. Si yo aprendo a proyectar aprendo a proyectar en ese vaso medio vacío, pues siempre me da la sensación de insatisfacción. Entonces, a veces, yo sí os recomiendo que trabajéis estas herramientas con vosotros mismos. Que tú te levantas por la mañana y tú digas, oye, yo tengo una estrategia que se llama 5-3-1 y lo llamo así. 5 minutos de reflexión o de meditación, de paz, 3 agradecimientos y un acto de bondad. Entonces yo me levanto por la mañana y digo, mis 5 minutos para mí, ¿qué agradecimiento voy a dar hoy y lo doy? ¿Y qué acto de bondad voy a tener hoy? Y eso aumenta la felicidad. Acto de bondad, yo muchas veces digo que es un acto de, me dicen los chicos, pero señor, ¿tú puedes hacer un acto de bondad todos los días? Digo, hombre, claro que sí. Yo a lo mejor ayer vi a una compañera que estaba un poquito más triste. Pues yo hoy, en mi tiempo de descanso que tengo, pues me voy a sentar con ella, voy a hablar un ratito con ella, a ver si la puedo ayudar. O simplemente le voy a dar un abrazo. O simplemente ayer pasé y vi a alguien más serio y le voy a poner un mensaje. Eso es un acto de bondad, un acto dirigido hacia los demás. Cuando nosotros trabajemos eso, que es una herramienta muy sencilla para nosotros, con nosotros mismos, que ya vais a ver cómo vuestra emocionalidad cambia. Y solo le tenemos que dedicar por la mañana 10 minutos. No tardamos más, es poner el despertador 10 minutos antes y hacerlo. Cómo nuestra emocionalidad cambia y cuando lo vivenciamos, lo podremos hacer en nuestros chicos. Pero lo que sí es importante es que tengamos claro qué es el concepto de felicidad para poder seguir trabajando en este ámbito. Por eso he dicho, no depende la felicidad de nuestros hijos, no depende de nosotros, no depende de aquello que le evitemos, depende de las herramientas que le demos para que ellos lo trabajen. Bien, seguimos sin tener preguntas. No nos quieren preguntar. Bueno, pues entonces espero
pues que os haya quedado claro. Y también deciros a aquellos papás que tenéis niños un poquito más mayores, como puede ser segundo, tercero o cuarto de la ESO, que a veces la adolescencia se traduce en momentos de tristeza. Hay niños que lo viven como momentos de tristeza y eso no es que tengan una emocionalidad inestable, ¿vale? Es completamente normal, que es lo que me suelen preguntar, ¿no? Oye, ¿qué pasa con los adolescentes? O si yo veo a mi hijo adolescente muy triste, hay un proceso evolutivo que la adolescencia a veces se vivencia con ira, irascibilidad, desobediencia, y hay niños que lo muestran con tristeza. Si la tristeza no es permanente, sino lo que ha hecho bajar un poquito el estado de ánimo, es normal. Si la tristeza es muy duradera en el tiempo, sí hay que utilizar este tipo de herramientas. Lógicamente, las primeras que trabajar en un niño adolescente va a ser el orgullo, va a ser la autoestima que está relacionada. ¿Por qué? Porque en estas edades la autoestima se está formando. Yo siempre digo que el adolescente está buscando su identidad, es como que se va probando muchas pieles para ver con cuál se siente cómodo. Entonces hay mucha variabilidad y hay que trabajar mucho esa reflexión y esa identidad personal. Por lo tanto, si vuestros hijos adolescentes pasan un periodo de tristeza, pero no es permanente, sino son picos, es completamente normal. No os tenéis que preocupar en ese sentido. Al igual que hemos dicho antes, la frustración en niños más pequeños, niños de infantil, si aparece la frustración que se traduce en rabieta en infantil, es normal, es un proceso evolutivo. Aparece, suele aparecer de 1 a 2 años y después aparece otra vez en el segundo ciclo, pero después desaparece, dura un periodo de tiempo. Eso es normal y ahí no hay que actuar de esa manera. Pero si es permanente, si mi hijo con rabieta reacciona o incluso la frustración lo que hace es abandonar, ahí sí tenemos que trabajar con esta herramienta de inteligencia emocional. Tenemos que diferenciar lo que es un proceso evolutivo normal en el desarrollo de una persona de cuando nos encontramos ya con estas dificultades. Bueno, pues viendo que no tenéis preguntas, yo he lanzado las preguntas que más me suelen hacer en este tipo de webinar, ¿no? Por eso quería dejar aclarado pues estas circunstancias, ¿no? Y bien, pues ya damos paso. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Cristina. Y muchas gracias a todos. Bueno, os esperamos el 13 de abril, ¿vale?